Club 21, el club de las ments inquietas a Radio 4. En este país hay una empresa importante, se llama Traico, hace más de 30 años, casi 30 años, que está convirtiéndose, se ha convertido ya en una de las compañías más importantes de servicios avanzados y buzoneo, marketing directo, todo esto, distribuir la imagen de las empresas por todo el país. Están en muchos sitios de España, evidentemente también están por Europa, distribuyen unos 350 millones de folletos al año, para que os hagáis una pequeña idea. Se llaman Traico y hoy hablamos con su fundador y presidente. Él es un buen amigo del programa y es Eduard Quintana. Eduard, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, David? Un placer tenerte aquí porque eres un empresario con visión, eres un empresario con pasión y esta sección semanal, esta sección en el programa se llamará Semillas de Pasión. Creo que te identifica ese concepto. Sí, yo creo que me identifica no solo a mí, sino a todo mi equipo porque tenemos una manera de entender la responsabilidad empresarial que se basa mucho en la pasión y sobre todo en la diversión, que es el mantra que tenemos y que seguimos en Traico, que es divertirnos primero y ganar dinero, porque creo que lo segundo viene siempre una vez que consigues lo primero. Viene de la mano, Sí, sí, sí. Si tú consigues divertirte y que tu equipo se divierta en un proyecto, el dinero luego llega solo. Es una consecuencia, me parece una super idea y realmente es muy aplicable. Oye, vamos a hacer un primer tema hoy, un tema de pensamiento, un tema de empresa, un tema de liderazgo, Tú eres un líder de empresa. ¿Cómo conseguís y cómo consigues tú en primera persona, Eduard, liderar a tu equipo desde la pasión? ¿Cuáles son esos ingredientes? Bueno, yo creo que mi misión, como si quiero ser un empresario pasional y marco la pasión como una de las líneas maestras de mi empresa, es conquistar la mente de todos aquellos que están implicados en el proyecto, de todos los empleados. Uh-huh. Es decir, básicamente mi misión es conseguir que ellos sientan la compañía como suya, que se diviertan en las horas que se desempeñan su trabajo allí. Y mi misión es cuidar sentimentalmente para sacar lo mejor de la emoción de esa persona. Si esa persona está implicada y volcada, me va a dar mucho más de lo que ella misma podía imaginarse. Increíble. O sea que la pasión es un verdadero motor de acción, motor de innovación. Es un motor importantísimo para cualquier actividad. Es que sin pasión, las empresas, como las flores, se apagan. Sí. Sin pasión, los proyectos tienen un cierto tiempo, pero luego son caducos. Por lo tanto, la pasión nos permite reinventar continuamente. Y es como en la pareja, donde la pasión hay que seguirla cultivando día a día o la llama se apaga. Totalmente. Tú sabes, Eduard, que muchas veces en las empresas, en las escuelas de negocios, en la jerga empresarial, se dice que a veces las pasiones, las emociones, hay que dejarlas fuera de la puerta. Esto es terrible, ¿no? Ciertamente, David. Probablemente porque yo no me he criado en escuelas de negocio, aplico la antítesis. A mi modo de ver y por mi experiencia, cada vez que por la puerta entra un torrente de emociones positivas y en ocasiones también negativas, lo que hace es hacer de trampolín, hacer de push de cualquier proyecto que hemos iniciado, al cual hemos sacado mucho más de lo que teníamos previsto, poniéndole ganas, pasión, ilusión y no olvidando que si no nos divertimos, no merece la pena. Esto me encanta que lo digas y creo que es muy importante. Oye, tú eres un líder con pasión, eres un líder pasional. La pregunta es, Eduard, tú, ¿cómo transmites esa pasión? ¿Cómo pasas la antorcha de la pasión a tu equipo? Cuidando cada detalle emocional de cada persona. Yo no veo a la parte de mi equipo como una parte más de la cadena de producción. Cada uno es parte fundamental del proyecto y se lo hago ver. Uh-huh. Por tanto en la parte buena hay que potenciar y cuando las cosas no salen tan bien, mi misión como líder espiritual es que eso no afecte a la pasión y a las ganas y a la ilusión de cada persona. Por tanto, ese es mi trabajo. El trabajo de un líder emocional va muy conectado de un psicólogo, yo creo. Oye, ¿y nace o se hace? O sea, la pasión, el ser pasional, cuando tú tienes que hacer una selección de gente, de personal, de equipo, cuando tienes que seleccionar a gente, ¿coges a gente que ya venga con la pasión, digamos, de serie? ¿Cómo va esto? Nace, David, nace. Sí, ¿verdad? Eso no lo puedes comprar, no lo puedes adquirir. Es como el buen comercial o con la persona graciosa. Nace. Ah. Cuando yo entrevisto a alguien y veo que entre los dos hay una química, hay una chispa y la persona se muere por entrar a trabajar con nosotros, no por el dinero que ingresará, sino por lo que se va a divertir, esa es la persona correcta. Y eso se nace. Lo tienes clarísimo y lo transmites de forma muy clara. Un placer, estas semillas de pasión en la radio, en este programa
de empresarios en este programa del Club 21. Gracias, Eduard Quintana, por tus buenas ideas, sobre todo basadas en hechos reales, ideas llenas de experiencias. Un placer y hasta muy pronto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.